buenas noches. Bienvenidos a Recta Final, este programa periodístico de los medios públicos de nuestro país. Durante 2 horas los vamos a estar acompañando con todas las novedades políticas de lo que será la antesala de la elección interna del próximo domingo. Este programa es una iniciativa que agrupa los recursos técnicos y periodísticos de los medios públicos de Uruguay. Estamos hablando de Televisión Nacional del Uruguay, TV Ciudad y las radios públicas de todo el país, en lo que será además la antesala de una transmisión especial que haremos el domingo desde 7 de la mañana hasta la medianoche. Vamos a estar contando con la participación de Óscar y Eduardo Botinelli de la encuestadora Factum para saber justamente los últimos resultados de la encuesta realizada en materia de intención de voto de cara al próximo domingo. También nos van a acompañar el profesor historiador Gerardo Caetano y el analista internacional Álvaro Padrón. Y por eso mismo es que esta cobertura es en clave regional. No solo hay elecciones en nuestro país durante este año 2019, también lo hay en Argentina. ¿Qué está pasando en la región? Por allí comenzamos. Uruguay comienza este domingo otro año electoral de cara a la gestión 2020-2025. Estos comicios tendrán una inédita participación de espacios políticos que podrán obtener bancas en el Parlamento. Este año también se celebrarán elecciones en la República Argentina que coincidirán el 27 de octubre en ambos países. Tanto en el vecino país como en el nuestro, los partidos políticos se deberán someter a internas, aunque con diferentes detalles. Este domingo 30 se realizarán las elecciones internas en nuestro país, con más de un candidato en varios partidos. En Argentina, el 11 de agosto, se realizarán las llamadas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, aunque sin embargo cada frente político presentará una sola fórmula a presidente y vicepresidente, por lo que no habrá internas partidarias que definan un candidato. Para estos comicios se presentará el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, que selló una alianza con el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto en el espacio Juntos por el Cambio. El frente opositor está integrado por la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, denominado Frente de Todos. A este espacio se han sumado varios actores que se habían distanciado de la expresidenta, como Sergio Massa, Pino Solanas, Hugo Moyano y Felipe Solá, entre otros. En estas elecciones de Argentina, el tono del debate se centra en una gran polarización entre dos sectores, uno que habla de no regresar al pasado y el otro que habla de mantener en el poder al gobierno de Mauricio Macri, que aún no logra buenos indicadores económicos. En tanto, las elecciones del pasado año en Brasil le otorgaron la presidencia a Jair Bolsonaro tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva, lo que no le permitió participar de las elecciones. En esas elecciones, los brasileños optaron por un candidato que se expresó a favor de la tenencia de armas y en contra de las minorías en ese país. En una reciente investigación publicada por el diario The Intercept, se pone en duda la imparcialidad del juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, en los procesos que llevaron a prisión al popular expresidente Lula da Silva. En el caso de las elecciones en Chile en 2017, fueron a segunda vuelta 2 grandes coaliciones. Una de centro-derecha, que le dio la victoria a Sebastián Piñera, y un espacio de centro-izquierda en donde confluyeron el Partido Socialista y el Comunista, entre otros, con Alejandro Guyer como candidato que quedó en segundo lugar. Tras un segundo mandato de Michelle Bachelet, en donde hubo una disminución del crecimiento y una baja significativa de la inversión extranjera, los índices de aprobación cayeron hasta el 28%. Este mandato de Bachelet estuvo marcado por un caso de corrupción de la nuera de la presidenta, acusada de recibir un préstamo por 10 millones de dólares por parte del Banco de Chile. Y hoy es un día muy especial, porque un 27 de junio de 1973 fue el golpe de Estado, hace ya 46 años. Pero hoy estamos celebrando la democracia. Le estoy dando la bienvenida al analista político Gerardo Caetano, un gusto recibirte esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? Óscar Botinelli, bienvenido, director de Factum, analista político también, y el analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo andás, Álvaro? Muy bien, muy contento. Lo decíamos en el informe, esta elección en Uruguay, con estas características, es en clave regional, porque también hay elección en Argentina y hay un contexto regional
que se mete también de lleno en nuestra campaña. Sí, la coincidencia de elecciones con Bolivia también, ¿no? En términos de este año. Pero yo diría que el fenómeno internacional cada vez conecta más a cualquier discusión nacional. Para un país como Uruguay es evidente eso. Entonces hay varias formas de, aunque parezca una cuestión nacional, una elección, termina habiendo una interfase, dimensiones que de alguna manera dan cuenta de que lo internacional se nos mete también en la campaña. Por el lado programático, los partidos tienen que decir qué opinan sobre la inserción internacional de Uruguay. Es decir, es parte de lo que nos tienen que proponer, de lo que vamos a elegir también. ¿Qué inserción internacional proponen los partidos tenga Uruguay? ¿Cómo va a participar de organismos? ¿Qué pasa con los distintos temas de agenda internacional? De eso se ha hablado poco hasta ahora. Es una elección interna. Otra segunda dimensión tiene que ver con el hecho de que los candidatos y los partidos se referencian también a nivel internacional y utilizan los temas internacionales para la campaña, no solo en materia programática. Y ahí vemos permanentemente acusaciones, referencias de con quién uno se parece, cómo hace la campaña para utilizar esas referencias regionales, sobre todo regionales, pero históricamente han sido mundiales, ¿no? La Guerra Fría sirvió mucho para ese tipo de debates, para también generar ese tipo de sintonía, adhesiones, simpatías. Y hay una tercera que es muy poco común, que yo creo que en Uruguay deberíamos valorar más, que es cómo se habla en el exterior de nuestra elección. Es decir, somos importantes, hay partes del mundo donde dicen Uruguay está en elecciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa más para un país que necesita insertarse en el mundo? Entonces, cuidado con creer que la política internacional no se mete en la campaña. Yo creo que por estas tres vertientes terminamos hablando de eso y, por supuesto, en un momento en donde además hay simultaneidad de elecciones en la región, también eso genera, acabo de bajarme del buquebús y por lo tanto vengo de Argentina. Parecemos un jardín de infantes con la discusión política que hay aquí y la que hay en Argentina, ¿no? Es como una zona carnívora versus la vegetariana. Pero lo que quiero decir, increíblemente escuché mucho hablar de la elección en Uruguay. En Argentina, en plena campaña electoral, ¿cómo están? Siempre haciendo una referencia positiva. Les pasa con el fútbol y ahora les pasa con las elecciones. Hablan de Uruguay para decir, nosotros tendríamos que ser así. A ellos no les pasa. Entonces, política internacional y política nacional están muy vinculados, cada vez más vinculados, y creo que en esta campaña no es la excepción. Álvaro, ¿pensás que se va a intensificar el tema de justamente la política internacional ahora, en esta segunda etapa que se viene más dura de la campaña? En la parte programática sí, porque creo que los partidos ahora van a tener que definitivamente poner sobre la mesa las ideas, no solo en su competencia interna, sino en relación a los partidos. Creo que igual la segunda dimensión que yo mencionaba va a volver a ser la más fuerte, porque es donde se trata de utilizar la descalificación. Entonces, así vamos a tener a Venezuela como una referencia, no es solo de Uruguay, ha pasado en toda América Latina, que se ha utilizado a Venezuela y a Maduro y la idea de apoyar una dictadura o no, como un elemento para definir elecciones a nivel de los países, ¿no? Caso clarísimo en Chile, se llegó hasta a utilizar un término que era Chilezuela. O sea, se utilizan esas imágenes como para descalificar otras opciones políticas. En el caso, creo, de la izquierda va a ser muy fuerte la imagen del deterioro económico y social y político en Argentina. O sea, la idea de que los que se querían sacar una foto con Macri hace 4 años, ahora están muy lejos de querer sacar esa foto, la idea del cambio, la idea de una fórmula más moderna que desplazaba el progresismo, esa me parece que ese fracaso va a ser muy potente para el relato de una parte de los partidos en Uruguay, sobre todo del oficialismo. Entonces creo que no funciona tanto para Brasil ese caso, creo que nadie ha querido quedar muy asociado a la imagen de Bolsonaro. Me parece que entre Venezuela y Argentina es donde va a aparecer estas referencias, sobre todo en la segunda dimensión que yo mencionaba, de la descalificación más que del debate de propuestas. Pero, a ver, veremos. Hasta ahora ha funcionado más así. Espero que en la campaña electoral, ya propiamente dicha, hacia octubre, las ideas, las propuestas, el poner en el centro la inserción internacional de Uruguay llene de contenido y no tanto la idea de las descalificaciones. Otro tema aparte, que lo vamos a hablar seguramente en el programa, es un tema internacional, que es cómo están operando las redes hoy en una campaña electoral. Bien. Cómo funcionan las noticias falsas. Ese es un tema internacional y no va a ser Uruguay la excepción.
Y que además hoy en la OEA se estaba tratando y se presentó en las últimas horas una guía de cómo a nivel de gobiernos y también de la sociedad civil debemos utilizar el tema de la desinformación en época electoral, ¿no? Creada por expertos de todo el continente. Pero les quería preguntar, te pregunto a ti, Álvaro, pero también a Gerardo y a Óscar, ¿cómo puede llegar a utilizar los distintos partidos, estas afinidades políticas con los países del exterior, ¿no? Porque acá se usa lo que está pasando en Venezuela como, a favor o en contra, depende cómo me sirva. Lo de Argentina, qué es lo que está pasando, de acuerdo a quién me recuesto o quién se recuesta a qué partido, también dice mucho, se usa para la política interna. No sé, Álvaro, Gerardo, Óscar. Gerardo. Bueno, por ejemplo, el doctor Sanguinetti, el día que confirmó, el primero de marzo, que confirmó que iba a ser candidato, marcó toda una estrategia. Dijo, en el balotaje van a estar de un lado los que dicen que Venezuela es una dictadura, los que decimos que Venezuela es una dictadura, decía el doctor Sanguinetti, y los que dicen que Venezuela es una democracia. Bien, la construcción de un escenario. Ayer salió en un diario brasileño, creo que fue la de San Pablo, la información, lo comentábamos con Antonio Ladra ayer en nuestro programa, que se planteaba que había tres figuras del Partido Nacional que eran bolsonaristas. Bueno, sabíamos que Novik y Verónica Alonso eran bolsonaristas. ¿Por qué? Cuando se dio el triunfo de Bolsonaro en segunda vuelta, bueno, Novik fue a Rivera a celebrar y Verónica Alonso tuiteó diciendo eso es lo que queremos para Uruguay. Era otro tuit, pero... Sí. Luego apareció, siendo comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, yendo a la asunción del comandante brasileño y abrazándose con Bolsonaro. Pero ahora la información es que Sartori es un admirador de Bolsonaro. Claro, ¿qué quiere decir que Sartori es un admirador de Bolsonaro? Nada y tal vez mucho. En esta lógica misteriosa de un candidato tan complejo como Sartori. Sin embargo, se perfila esta cuestión. Por supuesto, Venezuela es una referencia para algunos. También es muy impresionante que de los cuatro precandidatos Frente Amplistas, ninguno de ellos haya dicho que Venezuela es una dictadura. Incluso buscaron eludir el asunto. Es muy, muy impresionante. Pero también, cuando gana Macri, toda la oposición celebraba el macrismo y planteaba, bueno, esta idea de Macri, Macri. Ahora nadie quiere una selfie con Macri. Y Bolsonaro, que es un fenómeno ya extremo y que tampoco está dando los resultados económicos que se esperaban con ese golpe de mercados. Óscar, desde el punto de vista de los electores, por lo que ustedes consultan, este tema internacional se mete en la opinión de la gente, es importante para la gente, por ejemplo, esta afirmación de Sanguinetti, nos dividimos entre los que consideramos que Venezuela es y no es una dictadura. Lo que observamos es que los temas internacionales en la política uruguaya ha bajado mucho de importancia. Incluso en reconocimiento de líderes políticos internacionales, cada vez los uruguayos reconocen, o de gobernantes, cada vez reconocen a gobernantes de menos países, ¿no? Hay en ese sentido una cierta distanciamiento de los uruguayos sobre lo que pasa en el mundo, y sí hay algunos temas conflictivos de alta intensidad. Por ejemplo, el tema Venezuela. Nosotros, cuando exploramos el tema Venezuela, vimos que sí, la opinión pública uruguaya está dividida, pero y más aún lo exploramos por segunda vez en febrero, enseguida de las reuniones acá del Grupo Internacional de Contacto y el Mecanismo Montevideo con México, que la opinión pública, por ejemplo, era no mucho más el 12-13%, que mostraba afecto por Maduro,
pero a su vez no llegaba al 50% los que adherían a la oposición venezolana y tomaba como una posición de más dominante en Uruguay el ni unos ni otros. Es decir, esto no es democrático y esto tampoco. Una posición de rechazo. Y además, lo otro era que la mayoría del país, mayoría, estoy hablando de 52, 53, no me acuerdo el porcentaje exacto, adhería a que Uruguay fuera neutral en la situación de Venezuela en relación a los Juegos Internacionales, y los que no adherían a la neutralidad adherían al apoyo a Guaidó, y era muy mínimo los que consideraban que Uruguay debía alinearse, mínimo estaría también 12, 13%, los que decían hay que alinearse con Maduro. Es decir, que había una postura más de neutralidad en el doble aspecto, del país como acción y del posicionamiento de ni unos ni otros. Pero lo que había muy poco era apoyo, llamémosle, combatiente en favor del gobierno de Venezuela, y sí, claramente, más de un 40% que podíamos ser apoyo combatiente a la oposición venezolana. Y es el tema más nítido. Los demás son muy difusos para el grueso de la opinión pública. Perdón, y el caso Bolsonaro, que sí lo encuestamos enseguida y nos sorprendió que había dado un apoyo de más del 40% a Bolsonaro enseguida de la elección y antes de la asunción. Nosotros creíamos que iba a tener... Hoy debe haber bajado un poco eso. Bueno, no, lo que pasa es que, claro... Bajó en Brasil. Claro, son los fenómenos que se producen que son las mediciones un poco complicadas cuando lo que mide más que una visión global es un efecto instantáneo, ¿no? ¿Vieron el hecho que ocurrió hoy, donde el gobierno uruguayo, a través de su representante, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, se retiró de la asamblea de la OEA ante la presencia de una delegación del presidente encargado, Juan Guaidó? ¿Cómo vieron esa movida? Yo lo conecto con esto que estamos hablando, ¿no? Porque es el caso Venezuela y obviamente impacta en la campaña. A mí me parece que una de las claves de que se haya desplazado el tema tal como se presentaba al principio de Venezuela como un factor determinante en el debate electoral es la forma en que el gobierno termina administrando su posición, más que el propio Frente Amplio. El gobierno tuvo la capacidad de elegir lo que Óscar planteaba como ese camino intermedio en donde la neutralidad parecía ser, no una neutralidad, sino decir nosotros no vamos ni a reconocer al nuevo gobierno o al autoproclamado presidente, ni tampoco vamos a decir que en Venezuela no pasa nada. Con ese relato y con la forma en que incluso convocó a aquella cumbre en Montevideo, generó una especie de espacio que yo creo dio resultados, sobre todo para neutralizar esa visión de transformar el tema de Venezuela en un elemento tan determinante en la elección. Este episodio que tú comentabas ahora es parte de esa misma situación. Lo que hace el gobierno uruguayo es decir, nosotros queremos respetar la institucionalidad de la OEA y de alguna manera con ese tipo de decisión, que tiene mucho que ver con la Secretaría General de la OEA actual, se está violentando la tradición de la OEA, de la acreditación previa. Es decir, hay aspectos incluso institucionales que están cuestionados. Yo tengo la impresión, sin embargo, que este episodio mañana, la semana que viene, va a volver a traer a Venezuela al debate interno. Pero insisto, es verdad lo que dice Óscar, que el tema internacional sigue sin estar tan presente, contradictoriamente, con un país que cada vez necesita más de su inserción internacional. Es un problema, es un gran problema. Pero lo que digo es que, por ejemplo, el efecto argentino sí es muy potente. Porque el efecto argentino no es un problema solo de afinidades políticas. Es de lo que está pasando en un país entero. Y eso llega mucho a Uruguay. Esa es la diferencia con Brasil. Lo de Brasil choca más, pero lo de Argentina está más cerca. Cultural, social, económicamente. Lo vemos muy seguido. Y la simultaneidad de las elecciones también van a ser muy importantes. Y en Argentina hay un tema clave, que es si retorna lo que se había ido y lo que había sido desplazado, o se mantiene lo que había sido capaz de desplazar a lo otro. Entonces, este es un asunto muy importante, sobre todo por la teoría del fin del ciclo progresista. Porque en el caso de Argentina no estamos frente al final, sino al posible retorno. Mientras que en el caso de Argentina y Bolivia, debería ser la medición de esto confirma ese fin de ciclo o no. Entonces, en ese juego de estas tres elecciones hay un tema mucho más que el de las elecciones de los tres países. Es una discusión para América Latina y yo creo que de ahí que vuelve a conectar con la cuestión internacional. Gerardo, ¿no? ¿Querías decir algo?
Bueno, yo creo que la política exterior nunca ha sido un tema determinante en los procesos electorales. Las agendas no la tienen como un factor, como un tema que defina entre los candidatos. Claro, tenemos una América Latina muy especial, entre Bolsonaro y Maduro, entre Macri y el régimen Ortega Murillo, pero presumo que los temas centrales de la campaña van a ser otros. Y que, en todo caso, como ha ocurrido con la cuestión de Venezuela, con este Chilezuela, o esto ya lo hemos visto, va a ser una referencia, digamos, de tratar de encerrar una dicotomía incorporando un proceso que claramente es un proceso que genera polémicas y que, bueno, una buena parte de los uruguayos, más allá de esos guarismos, mantiene una distancia muy señalada con el régimen actual de Maduro. Y en este segundo bloque de recta final vamos a recibir con mucho gusto a Eduardo Botinelli, el director de Factum, para conocer los resultados de la última encuesta. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Bueno, primero, algunas aclaraciones iniciales sobre lo que vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que decir es que es muy probable que los números cambien, ¿no? Y este es el primer elemento. ¿Por qué? La encuesta esta fue cerrada el domingo pasado, fue hecha entre sábado y domingo. En dos días hicimos la muestra entera de 1.004 casos, utilizando la técnica habitual de 1.004 casos, 502 casos de telefonía fija, 502 de telefonía celular. Y bueno, del domingo 23 al próximo domingo hay cosas que van a suceder. Para empezar, empieza el tramo final de campaña, que es el tramo más intenso, claro. A pesar de los partidos de Uruguay, la dirigencia política está más trabajando más fuertemente hasta esta madrugada, ¿no? Y después empieza la media veda, es decir, la veda de medios tradicionales, claro. Pero que va a seguir la militancia política puerta a puerta, va a seguir sobre todo las tecnologías, las redes sociales, WhatsApp, incidiendo fuertemente en la campaña electoral. Entonces, ahí va a haber un movimiento de último momento de buscar convencimiento, de votar, de incentivar a la gente a ir a votar. Después, tenemos mucha evidencia en Uruguay, pero también está en el mundo, y también está pasando en Uruguay, de que la gente está haciendo cambios más frecuentes. Las barreras que existían entre los partidos firmes, entre los partidos tradicionales, por ejemplo, se han ido desdibujando con el sistema y hoy vamos viendo las encuestas. No hay tanta fidelidad, digamos. Claro, y no hay tanto recelo para cambiar de Sanguinetti a la calle Pou, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en la última semana se dan cambios y esos cambios son cada día más frecuentes, más acelerados e impactan más en la opinión pública, ¿no? Lo otro es la capacidad que puedan tener los candidatos de convencimiento en este ciclo, tanto en convencimiento para que lo voten como en la capacidad de movilización el propio día. Recordemos que son elecciones de voto voluntario, claro. Con lo cual la participación es un elemento fundamental. Y lo último tiene que ver con el clima, es decir, cómo está el tiempo. Vamos a tener frío. Va a ser frío, el domingo va a ser frío. No sabemos si va a llover. Si llueve, además, es un factor adicional, pero exacto. El clima es un elemento que puede incidir. El inicio de las vacaciones de julio, también. No hay partido, pero el clima Copa América también desestimula a los menos interesados, ¿no? Entonces, hechas todas estas salvedades. Bien, vamos. Y que además no es obligatorio. Claro, ya lo dijo. ¿No? Vamos al Partido Nacional. Vamos, empezamos con el Partido Nacional. Lo que muestra el resultado de la encuesta que hemos realizado, muestra la calle Pou con 44%, Sartori con 32%, bien. Larrañaga 18%, Antía 6% y Afiliola no llega a redondear en el punto porcentual. Un elemento importante de esto es el margen de error, ¿no? Los márgenes de error en las internas son mucho mayores que en... Que cuando hablamos de elecciones totales, estamos hablando de margen de error de la calle Pou del 7%, de Sartori del 6%,
de Larrañaga el 4,6 y de Antía 2,7. ¿Esto qué quiere decir? Que este número además está sujeto a una variación que está dada por la propia técnica, es decir, las limitaciones que tenemos en la técnica. Igualmente, cuando nosotros miramos el escenario actual, pero sobre todo cuando miramos lo que llamamos la película, digamos, tenemos la foto al 23 de junio, tenemos una película hacia atrás. Cuando miramos esa película, es decir, cuando vemos el gráfico de la evolución de los datos, lo que vemos es que a lo largo del año, la calle Pou ha oscilado entre el 44 y el 50%, arrancó más arriba, es decir, tuvo una pequeña caída entre febrero y marzo, después recuperó y se mantuvo estabilizado y ahora tiene de nuevo un posicionamiento en el 44%, que lo ubica dentro del rango en que se ha movido, pero en el nivel más bajo. Sartori, que es el segundo, muestra una tendencia completamente distinta y distinta a lo que vamos a ver en otras internas, ¿no? Muestra un crecimiento que es absolutamente sistemático, sostenido, continuo y sostenido en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que supone esto? Una incógnita. No solamente Sartori en sí es una incógnita por lo que representa y lo que ha hecho hasta el momento, sino también cuál es el grado, la capacidad que tiene de seguir creciendo, pero no solamente eso, de convertir esta intención de voto en votos, es decir, en la movilización que hablábamos al inicio de un día de voto voluntario, ¿no? Larrañaga se ha mantenido estable a lo largo del periodo, ha tenido un pequeño pico en marzo, un crecimiento inicial que coincide con la presentación de las firmas, es decir, puede haber habido un efecto inmediato de un impacto que se da mediáticamente, pero después ha mantenido el mismo nivel en torno al 18-19%. Y el caso de Antía también muestra muy poca movilidad a lo largo del periodo, situándose entre el 6 y 8% con un mínimo de 4. ¿No? ¿Cabe esperar alguna sorpresa, Eduardo? Bueno, digamos, no podemos decir que la interna esté totalmente definida. Sí. Si uno mirara los datos con las líneas estables durante todo el tiempo, bueno, digamos, es más difícil que pudiera ocurrir una sorpresa. Lo que supone la sorpresa es la tendencia creciente que tiene Sartori, la incógnita que representa Sartori, ¿no? Claro. El otro elemento es si el movimiento que vimos de mayo a junio de una caída de la calle Pou es el inicio de una caída, si es simplemente un movimiento de muestra o si es que cae y se mantiene. Esto es lo que nos pasa, que tenemos la película hasta casi el final. Nos falta justamente si finalmente el asesino es el mayordomo o no, digamos, ¿no? Es decir, claro. ¿Qué es lo que sucede después? Lo que tenemos para... Igual no está digo, de vuelta, siguiendo con la línea de Rosina, ¿esa sorpresa puede ser que Sartori puede llegar a ser primero pensando los márgenes de error? Si uno, a ver, razonablemente no se puede descartar. Razonablemente no es la probabilidad mayor. Digamos, más bien, es una probabilidad menor que Sartori gane, ¿no? Pero no está descartado, ¿no? Después tenemos dos gráficos nuevos. Uno que tiene que ver con cómo es el comportamiento o cómo están captando las distintas candidaturas por tramos etarios, ¿no? Y ahí tenemos que hay un comportamiento que es bien diferente entre la calle Pou y Sartori. A medida que aumenta la edad, aumenta la participación que tiene la calle Pou, del 32% que obtiene entre los más jóvenes, entre los jóvenes votantes del Partido Nacional, al 51% que obtiene en los mayores de 60 años, ¿no? Sartori es completamente inverso. Tiene el 44%, es decir, tiene mayor intención de voto entre los más jóvenes Sartori que la calle Pou. Pero a medida que avanza la edad, Sartori decrece en la intención de voto. ¿Y Larrañaga? Larrañaga es muy estable, es bastante estable a lo largo de los distintos tramos etarios, y Antía tiene alguna oscilación que puede ser más producto de muestra que de otras cosas, porque no hay demasiados elementos como para ver un comportamiento específico en ese tramo etario, ¿no? Pero sí, los otros dos, lo de la calle Pou y lo de Sartori, muestra que son perfiles etarios completamente distintos. Y una cosa similar sucede con la otra gráfica que tenemos, que es por clase social.
Ahí está. Cuando vemos por clase social, la calle Pou en la clase baja tiene el 35%, y a medida que aumenta la clase social, aumenta la intención de voto que obtiene la calle Pou dentro de la interna. Y en el caso de Sartori es completamente al revés. Cuando asciende la clase social, desciende la intención de voto de Sartori. Larrañaga tiene un voto más de clase media hacia arriba, ¿no? Es decir, pero más focalizado en la clase media, y esto es bastante tradicional. Y Antía tiene algún pico en la clase más alta, ¿no? Pero también el caso de Antía, al ser con mucho arraigo en el interior también. Tiene, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, eso también, ¿no? O sea, también hay un perfil de que claramente Antía y Larrañaga tienen foco en el interior, la calle Pou más en Montevideo, y Sartori es más disperso, o sea, no tiene una concentración específica. El otro rasgo característico que tiene la mayoría de los electores de Sartori es el desinterés por la política o el poco interés en la política. Ese también es un dato que es relevante, y que el perfil entonces de Sartori muestra jóvenes de clases bajas y sin interés en la política tienden a ser donde mayor captación tiene. Ese, en general, es el electorado que menos vota. Sin embargo, lo que estamos viendo es que están dispuestos a ir a votar en esta instancia. ¿Es una innovación en nuestra política eso? Y tiene ¿sí? A ver, no necesariamente. Es decir, bien, tiene una innovación en algunas cosas que está presentando, sin dudas, en las formas de hacer determinadas campañas, pero no en términos de quién capta ese electorado. Bien. Es decir, es caracterizado como el voto pachequista, que ha ido oscilando por distintos liderazgos que no necesariamente comparten ideológicamente nada, ¿no? En un momento Tabaré Vázquez lo captó, después lo captó Mujica, en otro momento lo agarramos, lo vimos captado por Novik, ahora aparece Sartori. Es decir, son perfiles que son distintos, pero tienen alguna característica en común, que es la capacidad de que la gente proyecte en ellos la esperanza de una solución a temas concretos. ¿Un trasiego de otros partidos entonces? Bueno, es decir, que ha hecho crecer un poco el Partido Nacional. Sí, a ver, no necesariamente es de otros partidos, es un electorado más volátil. Bien. Entonces, si bien probablemente en la elección anterior votaron a otro partido, lo que Sartori está trayendo es un electorado que es distinto a lo que venía teniendo el Partido Nacional en unas elecciones internas, ¿no? Muy bien. ¿Vamos al otro partido, te parece? Partido Colorado. Partido Colorado. Pasamos al Partido Colorado, que es el que está mostrando la mayor paridad. Sí, ¿no? ¿No? De ser una interna que parecía inicialmente bastante obvio que Sanguinetti ganaba por su trayectoria, por el liderazgo. Bueno, a lo largo del tiempo se ha transformado en una elección mucho más pareja, que tiene elementos que muestran también entender que las elecciones internas no son solamente internas. Es decir, esto de los trasiegos de voto también afecta a Sanguinetti, por ejemplo, la aparición de Manini Ríos. Claro, ¿no? Claro. Y eso impacta en la interna del Partido Colorado. Es decir, el electorado es uno y elige dónde votar, ¿no? No son solamente, no son, por ejemplo, afiliados a los partidos los que eligen que votan o dónde votan. Entonces, en la medida que es abierto, los movimientos que hay hacia afuera también afectan en el resultado de la interna. ¿A Talvi le va mejor en Montevideo que en el interior, y a Sanguinetti le va mejor en el interior que en Montevideo? Sí, sí, tiende a ser así. Y vamos a mostrar también los datos de cómo es la diferenciación por clase social y por edades, que también marca un comportamiento bien distinto y más marcado aún que lo que vemos, en el Partido Nacional. Cuando vemos la evolución... Sí. La evolución del Partido Colorado, lo que muestra es que inicialmente había una distancia entre Sanguinetti y Talvi de cerca de 40 puntos. Un segundo movimiento que se dio entre abril y mayo, donde la distancia se acortó a 20 puntos. ¿Ah? Y un tercer movimiento, que es este, que queda en 7 puntos. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos que tener muy en cuenta que los resultados en las internas, el porcentaje que nosotros obtenemos en la interna, es una ilusión óptica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un electorado que es reducido y que las distancias que parecen de 40 puntos en realidad son de 3 o 4 sobre el total del electorado. Claro.
En este caso, estamos hablando de una distancia de menos de un punto porcentual cuando estamos viendo 7, ¿no? Es decir, esa dimensión también hay que tenerla en cuenta cuando estamos mirando, analizando, no solamente los movimientos, sino las distancias, ¿no? Y en ese caso, la distancia entre Sanguinetti y Talvic es especialmente reducida. Bien. Puede pasar cualquier cosa, Eduardo. Puede pasar cualquier cosa. Bien. También tener en cuenta que el margen de error que estamos trabajando en el Partido Colorado es muy grande. Estamos hablando de 10 puntos de margen de error para el partido, tanto para Sanguinetti como para Talvic, 5 puntos para Morín. Eso hace que en realidad esto que parece muy pareja puede ser o muy distante o que sea inverso. Digamos, ¿no? Entonces está completamente dentro del margen de error la distancia que hay entre uno y otro. Muy bien, vamos al Frente Amplio, ¿te parece? Pasamos al... tenemos la caracterización por clase social y por edades, donde vemos que por edades Sanguinetti tiene un electorado que está muy concentrado en los mayores de 48 años, captando algo en los jóvenes, ¿tá? Pero tiene un electorado más volcado de los 48 años en adelante. Y Talvic tiene más marcado un electorado en los menores de 48 años. ¿No? Esto está cortado por generaciones electorales, ¿no? Entonces, también acá tenemos claramente que hay marcado dos perfiles distintos en temas de tramo etario. Pero también es distinto si pasamos a el de las clases sociales. Vos respecto a Sartori decías, son jóvenes que están dispuestos a ir. Y en el caso del Partido Colorado, ¿esos jóvenes que están de pronto más volcados a Talvic estarán dispuestos a ir? Bueno, acá hay una diferencia que no la sabemos, que es qué estructuras tienen, ¿no? Sartori claramente, a partir de la inversión que ha realizado, ha generado una estructura que nadie tiene con certeza qué es, pero claramente la tiene. Tiene tecnología aplicada. Tiene un relevamiento de bases de datos, eso es, se ha ido conociendo con el tiempo. En el caso de Talvic no sabemos si tiene o no tiene esas cosas, ¿no? Entonces, la capacidad de movilización que pueda tener Talvic es una incógnita mayor que la que puede tener Sartori. Sin embargo, lo que sí tiene Talvic es un electorado que es más interesado por la política. Por lo tanto, tiende también a ser más participante. No necesariamente se da en la dimensión que se supone o que la gente declara la propensión a ir a votar. Bien. Es decir, la declaración, la propensión a ir a votar está muy sesgada por el interés en la política y se sobredimensiona a partir de los interesados en la política. Es decir, la gente le interesa la política, tiende a declarar más fuertemente que va a ir a votar que lo que efectivamente termina yendo. ¿No? Bien. Vemos lo de las clases sociales y pasamos al Frente Amplio. Acá también vemos un comportamiento que es completamente complementario entre una candidatura y otra. Sanguinetti obtiene el 85% en las clases bajas contra un 14% de Talvic, un 57% en la clase media-baja y empatan en la clase media. Y Talvic se distancia fuertemente en la clase alta. Es decir, hay un abanico que se forma a partir de dos candidaturas que se complementan perfectamente. El caso de Amorín está más concentrado en las clases medias, bajas y medias. ¿No? Pero entonces se muestran dos candidaturas que se complementan absolutamente. Es decir, está partido a la mitad también el Partido Colorado en qué es lo que está recogiendo cada una de las candidaturas. Muy bien, Eduardo. Vamos a la última, entonces. La última que tenemos es la del Frente Amplio. Uh-huh. Bueno, el Frente Amplio muestra el escenario con Daniel Martínez al 47%, Carolina Cose con el 26%, Óscar Andrade con el 18% y Mario Vergara con el 9%. La menor sorpresa, ¿no? Es la menor sorpresa, pero cuando vemos la evolución, si bien es la que tiene menos sorpresa arriba, es decir, en el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Daniel Martínez está absolutamente consolidado, es decir, ha tenido una baja del 47% en la anterior que sostiene ahora. Sí hay movimientos en el segundo y en el tercer lugar que pueden ser significativos desde el punto de vista político. No desde el punto de vista electoral estrictamente, sino desde el punto de vista político y los pesos internos en el Frente Amplio. ¿No? Y ahí es donde tenemos ese movimiento que se muestra sobre el final. Es decir, si miramos mayo hacia atrás,
no hay movimientos prácticamente. Un punto, dos puntos, no hay movimientos importantes. Pero en la última medición tenemos una caída de Carolina Cose de 6 puntos y un aumento de Andrade de 5, que deja una diferencia de casi 20 puntos reducida a 8. ¿No? Entonces, así como hablábamos hoy que no teníamos el final, esto tampoco tenemos el final. No sabemos si este movimiento es un movimiento descendente de Carolina Cose y ascendente de Andrade, que sigue y se pueden llegar a cruzar, o si en realidad fue un movimiento que queda o un movimiento nada más que demuestra que vuelve al lugar donde estaba. Pero hay un liderazgo consolidado de Martínez claramente. Sí, esta, digamos, es la interna que presenta menor grado de incertidumbre en cuál será la candidatura única del partido. Mientras la del Partido Colorado claramente presenta la mayor incertidumbre, la del Partido Nacional, como hablamos, hay un desafiante que representa algún grado de incógnita con un liderazgo que se ha mantenido. En este caso sí aparece bastante más cerrado, digamos, bien, por lo menos esa parte, ¿no? Tenemos también estos gráficos de por edades y por clase social, que acá tienen menos sorpresas, digamos. Sí, ¿no? Es decir, en los otros partidos veíamos que había una complementariedad importante entre las candidaturas. Acá hay menos. El caso de Daniel Martínez, por ejemplo, es bastante homogénea su participación en los distintos tramos etarios, con algún grado de crecimiento a medida que aumenta la edad, salvo en los mayores. Carolina Cose tiene también bastante homogéneo su electorado, con un bache ahí en los de 48-60, sí, que es sistemático, es decir, no es solamente en una muestra que pasa esto, sino que es algo sistemático, hay alguna razón por la cual en ese tramo etario tiene alguna falencia. Andrade muestra también una penetración, digamos, electoral bastante homogénea en los menores de 60 años y menor en los mayores de 61 años, y Vergara más recostado hacia los mayores, es decir, mayores de 48 años es donde concentra mayoritariamente su electorado, ¿no? Y cuando pasamos a ver por clase social, tampoco tenemos grandes diferencias. Quizá la sorpresa mayor sea la de Andrade, que no muestra grandes diferencias por clase social, ¿no? Digamos, ninguna candidatura muestra comportamientos como los que vimos en los otros partidos, salvo, y quizás el caso de diferencial sea el de Vergara. El de Vergara sí, a medida que aumenta la clase social, aumenta su intención de voto. Es el único caso dentro del Frente Amplio que muestra algún tipo de parámetro, digamos, distinto al resto de las candidaturas. Bien, Eduardo, tenemos que ir a la tanda. ¿Qué partido presentará brevemente la fórmula? ¿El lunes, el martes, después de las elecciones? Todo parecía encaminado en el Partido Colorado, por ejemplo, y un poco a partir de los movimientos se ha ido poniendo más difícil, ¿no? El acuerdo, ¿no? Es decir, parecía algo que estaba bastante resuelto y que por lo que ha trascendido parece no tan cerrado. Uh-huh. El Partido Nacional tiene un lío interesante, sea cual sea, o sea, si los resultados más o menos son parecidos a esto, o si se da un resultado sorpresivo, va a tener dificultades. Y el Frente Amplio también, que parecía más o menos encaminado, también en las últimas semanas se ha ido entreverando. Entonces, creo que si Uruguay gana el sábado, le da un poco de aire a los políticos porque va a jugar el martes o el miércoles y eso afloja algunas tensiones, ¿no? Muy bien, nosotros también aflojamos, vamos a la pausa y volvemos enseguida. No hay deuda más grande de la política con una campaña de publicidad política que la de Jorge Valle. Yo creo que esto, loco, es la pura verdad. Porque Valle no tenía con quién hacer la lista, loco. El comando publicitario es el que construye el relato. Hay una necesidad de construir un relato de épica, no solo en torno a la campaña y en torno al posible gobierno, sino en relación al candidato. Que no se había puesto una campera como la gente en su vida. Digamos, la foto que iban a buscar de Pepe era un Pepe zaparrastroso, sin dientes, que era la manera en que aparecía porque no se ponía las prótesis. Hoy parece difícil creer que el punto de arranque era de tan atrás. En
Me impresionó en Dinamarca gente andando en bicicleta, muy bien vestida. Ser joven era una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Y la bandera fue una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Y además fue un acto espontáneo. Nadie lo planificó. Yo creo que era parte de ese proceso de autenticidad. Es decir, el concepto que manejamos fue Uruguay no se detiene. Primera observación, había un no en esto. No se detiene la risa, no para una canción. Y entonces les dije, mira, el no ganó en el año 80. Acá se votó no a la venta de las empresas públicas. Acá va a ganar el no a la baja, digan lo que digan. Tres no. ¿Quieren más no? Les voy a dar el último no. Si nosotros a la izquierda no le ponemos un no adelante, no funciona. Próximamente, Crónicas de Campañas, segunda parte, 1999, 2004, 2009 y 2014. Sábado de cocina en TV Ciudad. A las 18 horas, Jime Torres, Pablo y Laborde le buscan la vuelta al plato. A las 20 horas, cada chef con su librito. Cocinar con el libro. Comida de autor, moderna y saludable. 21 horas, Boca a Boca. Pablo Silvera recorre la ciudad buscando propuestas gastronómicas de inmigrantes. Cocinas con historias. Y a las 21:30, Gerard Depardieu viaja por Europa explorando aromas y sabores. Bon appétit. El sábado, la cocina de TV Ciudad abre a las 18 horas. Soy Hernán Casiari y esto es Fútbol Entre Líneas. Historias mínimas y gigantes del mundo del fútbol. Los datos de la última encuesta que hizo Factum, es momento de también analizar o desmenuzar esta información que hemos recibido, sobre todo para ponerla en contexto de lo que puede llegar a pasar el próximo domingo, pero también con una lectura, porque esta es la quinta elección interna abierta partidaria que se va a realizar en Uruguay luego de la reforma, por eso sumamos también a Oscar Botinelli ahora. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta campaña que, bueno, que hoy por lo menos a nivel de los medios tradicionales, radio y televisión, ya termina a medianoche? Sí, acá hay un problema primero estructural, sistémico, que es cuánta gente va a votar, ¿no? Y resulta que la gente que vote va a armar la cancha en la cual se desarrolla la elección nacional. Tenemos una incongruencia en un sistema que empieza siendo voluntario para seguir obligatorio. En 1999, que fue en abril, el tiempo, el clima era más favorable, además, y recién se estrenaba el sistema y no había mucha idea, todavía la idea, el voto por sí es obligatorio, votó el 56%. Ya en el 2004 bajó el 46%, 46-47, y en el 2009 vuelve a bajar muy poquito. Pero la elección pasada tuvo una gran caída que tiene dos escalones que hay que marcar. Votó el 37% de los habilitados para votar. Pero 4 de ese 37 no votó ningún precandidato presidencial, sino que votó solo, como dice la gente, para intendente, claro. Votó las listas departamentales. Claro. Por lo tanto, solamente 1 de cada 3 personas votó por precandidato presidencial. Es decir, incluso los números que estamos presentando hoy, tiene que ver con que no es el total del electorado. Estamos hablando de la tercera parte, quizás un poquito más, que es la que participa. Entonces, son mucho más chicos en votos
lo que representan esos porcentajes. No se sabe lo que va a votar el domingo. ¿Hay algún indicio de que puede no seguir bajando? Teníamos hace un par de meses la idea que iba a seguir bajando y que incluso pueda de repente subir un poco más. Hay una característica que es, en general, en relación a los votos que tiene la elección nacional, que se puede decir, es, bueno, el diseño del país en ese momento, el que menos gente lleva a las urnas en junio, en las internas, es el Frente Amplio, y lejos. La última elección, el Frente Amplio termina con un poco más de 1.100.000 votos y saca 300.000 en interna. Y el que más lleva sistemáticamente, quizá el 99 fue un poco el más parejo, después es el Partido Nacional, que está relativamente cerca del total de votos que tiene en octubre. Es decir, más o menos estuvo en 400 y algo mil votos y se acercó a cerca de 700. ¿Y eso cómo puede leerse? Porque es más, la interna del Partido Nacional es más picada, digamos, o más ajustada que la que, bueno, ha mostrado, por ejemplo, el Frente Amplio. Puede ser o no, porque el Frente Amplio tuvo una interna que en ese momento se considera casi que era una preelección de presidente de la República, que fue la de junio del 2009, entre Mujica y Astori, las dos grandes figuras del Frente de aquel momento, cada uno reflejando la mitad del país, y el Frente Amplio saca prácticamente los mismos votos que el Partido Nacional en la interna. Después, cuando llega el mes de octubre, el Frente Amplio está por 1.200.000 votos y el Partido Nacional está un tercio más abajo del Frente. Es decir, aún en una interna complicada, el Frente Amplio demuestra una menor capacidad de motivación o de movilización que el Partido Nacional. El Partido Colorado venía en las últimas elecciones, pero con un candidato único. Tenemos la percepción que esta vez el Partido Colorado va a tener mucha más participación que las elecciones anteriores, porque no solo tiene una interna más competitiva, sino además con figuras que movilizan mucho más que en las elecciones anteriores. Óscar, en una interna como la del Partido Nacional, que tú decías, bueno, en la última elección, en abril de 2014, fue algo más de 400.000 personas, quien logre llevar a votar 250.000 personas puede ganar la elección. Bueno, la elección es un poco osado lo que estoy planteando. No, digo porque hay todo un aparato en territorio que tiene Juan Sartori, que yo creo que se plantea ese objetivo de intentar llevar a votar entre 200 y 250 mil personas, que después le serán o no fieles, pero esa es otra. Bueno, hay que tener cuidado un poco en la dimensión de los aparatos, ¿no? Es decir, hay muchos aparatos, y muchos en cada departamento, de distinta naturaleza, de caudillos, de estructuras contratadas, de estructuras que son producto de contrataciones hechas estatalmente, públicamente, pueden ser gobiernos nacionales, pueden ser gobiernos departamentales, y que todos operan. Lo que hay que tener cuidado en esto es con un montón de leyendas urbanas. Una, la de que hay en algún lado alguien que está confabulando para llevar decenas y miles de votos a un partido para incidir en el otro. No existe. Siempre ocurre esa leyenda. La leyenda existe, porque es lindo que haya leyendas, ¿no? Las cosas son un poco aburridas, sí. ¿No? Hay que ponerle sal, pimienta. Lo mismo que hay alguien que monta un aparato que trae 4, 5, 6 millones de votantes. Bueno, primero, los inscriptos son 2.700. Entonces, creo que tenemos que dimensionar que los aparatos pesan, no definen por sí solo la elección. La motivación pesa, tampoco define por sí solo la elección. Hay que combinar muchos elementos y es muy difícil saber cuál es el que está pesando. ¿Qué es un aparato, además? Alguien que pone un auto a disposición. Perfecto. La persona que va, de repente alguien motivado, que la existencia del auto además lo lleva a votar. Y si no, hace frío, estoy tomando mate, no voy. Es decir, hay que tener cuidado. Los aparatos, cuando se crean en Uruguay, la primera elección organizada de ir a buscar a los votantes a la calle, 1922, Luis Alberto Herrera contra Arturo Lucich. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno nuevo. No empezó hoy. Eran cachilas que iban por las calles. Hay fotos con el cartel que decía calle tal. Entonces la misma cachila recorría solamente esa calle e iba hasta el circuito y volvía. Es decir, estamos cumpliendo los 100 años de estos aparatos.
Hay todo un know-how de cómo se hace esto. No se inventó ayer. Ahora, Oscar, si te llevo, por ejemplo, a una de las internas que estábamos hablando recién, al Partido Nacional, pienso en lo que dijo, por ejemplo, cómo puede salir de todo esto, ¿no? Pensando en un análisis, Larrañaga dijo que si gana Sartori, él no vota a Sartori. ¿Se ha dado esto, este tipo de afirmaciones dentro de una de un partido? Porque acá estamos hablando de algo que... Es grave. Bueno, a ver, primero no entendí lo que dijo Larrañaga. Porque no voto a Sartori, puede decir dos cosas distintas. Una, que es sí, gana Sartori y ganar quiere decir que tiene más votos, pero no fue elegido porque va a la convención. En la convención, yo y mi grupo no lo votamos. Eso es una opción opción que entra dentro de las reglas de juego más normales. Otra que diga, yo no voy a votar en la elección nacional a Sartori, es muy difícil, porque eso quiere decir, yo me retiro, no soy candidato, porque si no vota a Sartori, no se vota a sí mismo. No se olvide que Uruguay tiene la cláusula, que le han llamado cláusula candado, que el que se presenta por un partido en la elección interna no puede ir por otro partido en octubre. Claro. Ni puede fundar uno, ni puede cambiar de partido. Entonces, decir no voto, es decir, claro, no me voto a mí mismo o me voy para mi casa. De alguna manera, recordemos que en el 99, a 25 de abril del 99, Juan Andrés Ramírez, después que gana Luis Alberto Lacalle, se retira. Ahora, se retiró él, el resto de la gente, que ahí surge Larrañaga como el que recoge todos los restos un poco de esa especie de naufragio y arma una lista que saca dos senadores, con Carlos Julio Pereira, con Volonté, etc. Pero ahí sí hubo un retiro, pero un retiro personal, no de todo un grupo político. Por lo tanto, hay que esperar a ver qué quiso decir Larrañaga para interpretar qué consecuencias tiene esto. Si es solamente que no lo vota en la convención, el efecto es mínimo en la medida que Lacalle Pou dijo con absoluta claridad que el que sale primero es el candidato. ¿Eh? Lo dijo esta semana. Entonces, bueno, sería que no es elegido por unanimidad, nada más. Si es lo otro, bueno, sería una gran sorpresa política porque no entra en la personalidad de Larrañaga el no dejar de luchar y de pelear. Y eso sería irse para la casa. No sé, me deja dudas. Sanguinetti ha sido como una novedad para el Partido Colorado. ¿Ha dinamizado la interna colorada? Sí, inicialmente se vio claramente un efecto de un crecimiento del Partido Colorado y que todo el crecimiento venía por el lado de Sanguinetti. Eso era bastante, bastante lineal. Después vino Talvi y empezó a sumar. Y luego de ese ascenso que tiene el Partido Colorado, fuertemente arraigado hacia el lado de Sanguinetti, aparece Manini Ríos. Y se han dado una serie de movimientos entre los partidos que son extraños, y por eso cuando hablaba en el bloque anterior de desdibujamiento de los partidos, es que se han dado dinámicas, que los partidos miden más o menos lo mismo que antes, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y sin embargo aparece otro que les quita votos. Entonces de algún lado están viniendo esos. Hay un trasvasamiento que pasa del Partido Nacional hacia el Partido Colorado, del Partido Colorado hacia Cabildo Abierto, y el Partido Nacional está captando de parte del Frente Amplio, está captando de los partidos menores. Entonces está viendo un movimiento que Sanguinetti, entonces lo primero que hizo fue dinamizar el Partido Colorado, ¿no? Y efectivamente fue una sorpresa que se presentara cubriendo un lugar que había quedado vacío, que era el de la experiencia, ¿no? Porque el resto, todo el resto del espectro que se presentaba, salvo el caso de Larrañaga, no presentaba la experiencia habiendo sido presidente, ¿no? Entonces presentaba algo distinto que aparentemente tiene su espacio, ¿no? Y que fue el dinamizador, no solamente en términos electorales. Yo creo que hubo un efecto de Sanguinetti que fue motivador, que fue que las dirigencias locales abrieran los clubes que estaban cerrados, los pintaran, que estaban despintados. Es decir, hubo un elemento de, bueno, renace el Partido Colorado, hay una posibilidad del resurgir cuando el Partido Colorado estaba midiendo 6, 7 puntos, ¿no? Es decir, estaba en un nivel más bajo que su peor votación de la historia. Entonces sí, tuvo un efecto
digamos, de sorpresa, de originalidad en términos de lo que representaba esa candidatura. Y bueno, que con el paso de la campaña y estas dinámicas que empiezan a surgir, nos muestran el escenario actual, digamos, donde cuando hace un año pensábamos en el lanzamiento de Sanguinetti y no pensábamos en un desafiante que pudiera realmente competirle por estas características que decía. Sin embargo, ¿hay un corrimiento, Eduardo, del electorado hacia la derecha con este crecimiento del Partido Colorado, con este crecimiento o fortalecimiento de la ala más derecha del Partido Nacional? Sí, a ver... se puede adelantar, digamos. Lo que sí hemos visto es que a lo largo de los años nosotros tenemos una serie de mediciones. Una es la autoidentificación ideológica, es decir, cómo se definen las personas en una escala del 1 al 10. Tenemos otra serie de pruebas que es, bueno, dónde ubica a cada uno de los candidatos y dónde ubica a cada uno de los partidos. Todo, absolutamente todo, se movió algunas décimas en una escala del 1 al 10, se movió todo hacia la derecha. Es decir, hay un giro. No hay un giro drástico, pero sí hay un movimiento de toda la sociedad uruguaya, desde la izquierda, salvo Unidad Popular, que en realidad no se movió, el resto, incluso el Frente Amplio, incluso Mujica, tienen un pequeño deslizamiento hacia la derecha. ¿De la mano de todo lo que es un movimiento continental, pregunto, o es solo interno? No, yo creo que que puede haber alguna incidencia continental, pero Uruguay ya se ha mantenido bastante desacoplado, digamos, en términos generales. Si bien en el giro a la izquierda, que sí se dio, aparece, pero no sincronizadamente, digamos, ¿no? Más bien fue uno de los punteros de ese giro. Pero tiene que ver, hay cuestiones sociales que están incidiendo en moverse más a la derecha, digamos, ¿no? O sea, sin duda la mano dura, sin duda el tema de buscar soluciones concretas a algunas cuestiones básicamente vinculadas a la seguridad, pero ahora empieza el tema del empleo, el tema de la economía, ¿no? Como a incidir y pedir algunas medidas un poco más o distintas. ¿Y cuánto puede haber incidido, Oscar, en la presentación del Frente Amplio de estos precandidatos nuevos, no apelando a los viejos liderazgos? Sí, hay una cosa que es esta. El Frente Amplio es el partido oficialista. Ahí está. La gente, cuando analiza al partido de gobierno, lo está pensando en términos de candidaturas de partido y de gobierno. Y de gobierno, claro. Es decir, se expresan satisfacciones y satisfacciones con el gobierno, no solamente con las candidaturas. Entonces, ahí hay un juego. A veces, sobre todo en el Frente Amplio, se tiende a hablar del Frente Amplio como si fuera la estructura de la calle Colonia. Después se habla de los sectores como si fueran otra cosa y del gobierno como si fuera una tercera. Claro. Para el electorado es todo una sola cosa. Y lo que es importante es lo siguiente. Cuando vemos todos estos movimientos que se están dando hacia las internas, es muy claro que hay mucha captación de voto desconforme con el Frente Amplio. Uno en el nivel bajo, el nivel... bajo, que fue un nivel originalmente más hacia la derecha, que captaron en su momento Montevideo Tabaré Vázquez, después ya en Montevideo y en todo el país, Mujica, ha sido captado, como lo mencionó Eduardo en el bloque anterior, ha aparecido Novik, ha aparecido Manini Ríos, aparece el propio Sanguinetti, y esos son votos extraídos del Frente Amplio. Y por otro lado, es muy claro que el Frente Amplio tiene una caída de electorado, por lo menos transitorio, lo recuperó, ¿no?, hacia octubre, pero en las encuestas viene siendo sistemático, en las capas medias. La clase media está con fuerte disconformidad con el Frente Amplio y eso alimenta en el crecimiento último en la candidatura Talvi. Hay voto del Frente Amplio, no es el voto estratégico el que pensó, claro, hago porque perjudica. No, está enojado con el Frente Amplio. Bien. Es decir, eso no es un voto extrapartidario. Anuncia la posibilidad de cambio de voto del oficialismo a la actual oposición. Y lo mismo está pasando en el nivel bajo, que históricamente, y esto son teorías que tienen más de un siglo, es el más volátil en términos históricos. Es el que cambia con razones más inmediatistas o más directas que en relación a los sectores trabajadores, asalariados o incluso a las capas medias. Seguimos en recta final. Vamos a hablar de las internas de los dos partidos tradicionales
Comenzamos con el Partido Nacional. Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, que fueron candidatos también en 2014, en esa ocasión con victoria para Lacalle Pou, el intendente de Maldonado Enrique Antía, el diputado suplente Carlos Iafigliola y el... Bien, ahora damos la bienvenida aquí en la mesa nuevamente. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te sumamos en este análisis. Estábamos a partir de la encuesta de Factum, viendo, historiando lo que han sido estas elecciones. Hay más cambio que con la selección uruguaya, parece. Sí, exactamente. Hay mucho cambio, parece, ¿no? Pero hay gran expectativa de la cantidad de gente que va a ir a votar, ¿no? Y bueno, se señalaba, eso es clave. Incluso ese es el gran desafío para las encuestas. Operar sobre un escenario en donde el voto no es obligatorio. Allí se señalaba el peso de los aparatos, el peso de las estructuras partidarias, los contextos que pueden rodear, pero claramente el voto no obligatorio y en un contexto como el actual, en una campaña que ha tenido novedades y que ha tenido complejidades bastante nuevas, bastante inesperadas en algunos aspectos, bueno, es un gran signo de interrogación para el domingo. Uh-huh. Oscar, ¿son candidatos parecidos Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi? No, tienen muchas diferencias. Para empezar, Lacalle Pou es un hombre que surge de la actividad política, parte de una familia política. Él, siendo muy joven, apenas con la edad constitucional, ingresa a la Cámara de Diputados, lleva 3 legislaturas, una en el Senado, hace un poco la carrera política clásica. Más allá que puede decirse, bueno, hay algunas afinidades en el tipo de educación recibida, mientras que Talvi es un hombre que se manejó en el mundo, por lo menos del otro lado del mostrador, es decir, no una vida ajena completamente a la política, pero sí de observación, primero de la economía, después ya de la política, en un think tank, en un instituto de investigación donde seguía la política, y luego, bueno, empieza ya en un plano, volcándose al educativo, de formular proyectos de políticas y luego termina dando el salto a la política en tanto candidatura. Es decir, en ese sentido, lo de Talvi, más bien con perfiles diferentes, yo lo pondría en una categoría en la que entran totalmente distintos: Novik, Manini Ríos, Sartori, Talvi, es decir, personas que de una experiencia de vida diferente, en un momento determinado, saltan a la política, con propuestas diferentes, con estructuras, concepciones sociales, todo completamente diferente, pero tienen en común eso. Y eso que tienen en común también se refleja en el electorado. Cuando analizamos el electorado estos últimos 4 años y medio, encontramos que hay un porcentaje difícil de determinar. Andan cerca de la quinta parte del país, o por lo menos no menos de la sexta parte, que se está moviendo en buscando algo que ofrezca ser diferente a los elencos políticos existentes. Que en las encuestas más viejas todavía decía a quién vota ninguno, y empieza a encontrar que el alguno es lo que sea distinto a lo existente, o presentando un partido nuevo o dentro de los partidos ya existentes, los clásicos, en este caso los tradicionales, pero vienen como de afuera, que para un sector del electorado es que vienen más puros o de refresco. Lo que es interesante es que esto se da en niveles muy bajos, pero también se da en niveles medio-altos. Es decir, la búsqueda de lo distinto no es patrimonio de una sola clase social. ¿Y por qué se hace búsqueda de lo distinto? ¿No es solo desilusión del partido gobernante, sino es como más genérico? Primero, este es un fenómeno que se está viendo bastante universal dentro de lo que es universal en lugares donde se vota de forma realmente competitiva. Pero Argentina, por ejemplo, prácticamente queda muy poco de lo que es el sistema clásico de partidos, donde se arman y rearman alianzas para las elecciones, más allá que tiene, sí, elencos bastante
tradicionales en cuanto a historia de hacer política. Pero acabamos de ver la elección del 23 al 26 de mayo en Europa, cómo fue explosivo el voto de derecha, de izquierda, o alguno que no era de derecha a izquierda, hacia lo diferente, claro, hacia lo nuevo. Se podía expresar a votos muy de derecha, como Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia, Podemos en Francia, o el bloque de izquierda en Portugal, o Syriza en Grecia. Es decir, ya empezaron señales antes, claro, en Europa. Quizás acá primero las disconformidades no eran tanto con los elencos clásicos, sino más con los gobiernos más de centro a derecha, que se expresaron hacia la izquierda. Uh-huh. Pero aquí es más ya, no se olvide que estamos cumpliendo un ciclo en que del fin de la dictadura acá han gobernado los tres grandes partidos. Sí, sí. Bien. Gerardo, apelando al historiador, ¿qué diferencia está planteando esta campaña con las que has visto hasta ahora? Yo creo que muchas. En primer lugar, yo no estoy muy de acuerdo que Talvi entre en un subconjunto en el que está Sartori, Guido Manini Ríos y Novik. ¿Por qué? Porque si bien Talvi ha ingresado por primera vez a la política partidaria, hace 20 años que Talvi dirige un think tank o más, que ha tenido una presencia importante en la vida política, en la discusión. Recordemos que en la crisis del 2002, Jorge Valle le ofreció ser ministro de Economía, él no aceptó. Ha sido un crítico persistente a las políticas del Frente Amplio. Y si bien es diferente, es renovación, se presenta como tal, es nuevo en la vida política, yo creo que Sartori, Guido Manini Ríos y Novik son una novedad distinta. ¿Por qué? Bueno, Sartori nunca votó en el Uruguay. Sartori es un gran misterio. Sartori se había ido de joven. Novik, bueno, es una creación del lema Concertación, de los dos partidos tradicionales. Y Guido Manini Ríos, bueno, en marzo era el comandante jefe del ejército, fue cesado, y su partido surgió en abril. Ahora, si nosotros lo vemos en una perspectiva histórica, un fenómeno como el de Sartori no tiene parangón, no hay ningún episodio de la política uruguaya, bueno, en el siglo XIX es muy difícil compararlo, pero no hay ningún fenómeno de la política uruguaya, es absolutamente inédito. Es más, es curiosamente inédito, porque ayer lo hablábamos, que el Partido Nacional haya aceptado de manera tan liviana el ingreso de una persona prácticamente desconocida, que en realidad compraba una estructura nacional de dudosa vigencia, las agrupaciones previstas, y que nadie lo conocía, o algunos lo conocían, pero del otro lado del mostrador. Es una cosa muy curiosa. Que Guido Manini Ríos... Igual estaba dentro de la regla de juego. Estaba dentro de las reglas de juego. Por eso, a llorar al cuartito del fondo. Guido Manini Ríos, no debemos olvidarnos. Guido Manini Ríos fue electo comandante en jefe del ejército en febrero del 2015. O sea, es un caudillo militar, tal vez el primer caudillo después de Medina en estos años, es un caudillo militar que agita una interna militar especial, pero que fue nombrado y mantenido durante gobiernos frente amplistas. Y por otra parte, Novik. Bueno, Novik es un hombre de fortuna, es un hombre que surge después de otra innovación de resultados inciertos, porque uno dice, bueno, ¿de dónde? ¿Quiénes pueden ser reconocidos como los padres de la emergencia de Sartori en la vida política? Blancos y colorados, porque fueron los que lo aceptaron... De Novik. Lo aceptaron como el candidato independiente. Es decir, es una política que
es una política, es una campaña distinta a la historia política uruguaya y con novedades muy fuertes respecto a lo que han sido las campañas, digamos, desde el fin de la dictadura hasta nuestro parte. Incluso los números que están perfilando las encuestadoras y que veíamos particularmente ahora a través de Factum, están indicando hacia el domingo algunas posibilidades de episodios fuertemente disruptivos. Si Sartori no gana, no es que gane, sale segundo y desplaza de manera consistente a la Larrañaga, bueno, estamos frente a un Partido Nacional que hace 8 meses no estaba arriba de la mesa. Si Talvi, bueno, le gana al doctor Sanguinetti, estamos ante la emergencia de un liderazgo que le ha ganado a una figura histórica del Partido Colorado y la historia política del país, en donde no parece haber demasiadas disrupciones, es en el Frente Amplio. Pero recordemos, la tríada de los liderazgos que fueron claves en el último ascenso electoral y en los gobiernos Frente Amplistas, hoy no está. Claro. Y son todos nuevos como precandidatos presidenciales. Recta Final preparó 3 informes sobre las 3 internas más destacadas, que son Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que tendrá que ir a elegir el domingo. Empezamos con el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene 5 precandidatos en la interna. Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, que fueron candidatos también en 2014, en esa ocasión con victoria para Lacalle Pou, el intendente de Maldonado Enrique Antía, el diputado suplente Carlos Iafigliola y el empresario recién iniciado en la política Juan Sartori. Lacalle Pou, líder del sector Todos, integrado entre otras por la lista 404, la 40, el sector Dale y la lista 71. Es parlamentario desde hace casi 20 años, fue electo diputado por el departamento de Canelones en el año 2000 y fue reelecto en las 2 elecciones siguientes. En el año 2014 obtuvo 1 banca en el Senado. Lo que no podemos tener en este camino a un futuro mejor son gobiernos refundacionales. Yo creo que es un grave error haber dicho que hay que sacudir las raíces de los árboles. Yo creo que justamente el Uruguay se sostiene por las raíces profundas que tiene. Y ahí tenemos que trabajar. Que es una construcción que ya no sé si es vallista, si es herrerista, si es wilsonista, si es sereñista. Me importa muy poco. Es una gran nación construida por mucha gente. Jorge Larrañaga es líder del sector Juntos, formado por Alianza Nacional y por La Patria, y tiene el apoyo de diversos sectores en el interior del país. Es uno de los históricos dirigentes del Partido Nacional. Fue 10 años intendente de Paysandú y lleva 20 años como senador. En el año 2004 fue candidato a la presidencia, acompañado por Sergio Abreu, y en las 2 elecciones posteriores, candidato a la vicepresidencia. En el año 2009, en la fórmula encabezada por Luis Alberto Lacalle, y en 2014 con Luis Lacalle Pou. Bajo el lema Vivir sin Miedo, impulsa el plebiscito para reformar la Constitución. Los ciclos populistas empiezan con una crisis política, económica o de confianza. Se desarrollan con la bonanza económica termina apoyando un asistencialismo que fortalece la esperanza que la sociedad en el populista deposita al principio, y se terminan cuando la bonanza se agota. Los populismos se terminan cuando se termina la plata. Juan Sartori carece de trayectoria política. Se inició hace 6 meses directamente con su precandidatura presidencial dentro del Partido Nacional con el movimiento Todos por el Pueblo. Cuenta con el apoyo del dirigente Alem García. En su biografía se presenta como el más importante promotor de inversiones en Uruguay y detalla que vivió fuera del país desde los 12 años. Y todo el mundo, ¿qué decía? Todo el mundo se preguntaba, ¿quién es Juan Sartori? Hoy creo que saben quién es este Juan Sartori que viene a perturbar los planes
preconcebidos de la política tradicional. ¿Cómo es que afirma y viene a afirmar que se pueden crear empleos, que se puede bajar el costo de vida en nuestro país, que se puede darle medicina sin costo a nuestros jubilados, que se pueden asegurar las calles? Enrique Antía es precandidato del sector Mejor País, del llamado Grupo de los Intendentes, integrado, entre otros, por el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, el intendente de Tacuarembó, de Verdad Rosa, y el de Cerro Largo, Sergio Botana. Antía está actualmente al frente de la comuna de Maldonado, cargo que también ocupó en el periodo 2000-2005. Recorremos todo el país y vemos gente desesperanzada y un país que está perdiendo oportunidades y está perdiendo empleo. Mientras eso pasa, el gobierno, un ministro de Economía con cara de doctorado y afirmándose en gráficas, hablaba del crecimiento del Producto Bruto, mientras que por el otro lado miles de uruguayos se van del país. El diputado suplente Carlos Iafigliola, del sector Adelante, es integrante del movimiento Pro Vida y Familia y entre sus propuestas destaca la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y un plebiscito para derogar la Ley Integral para Personas Trans. En una campaña que ha sido bastante agresiva, uno de los desafíos del Partido Nacional es cómo definirá la fórmula presidencial. Nosotros levantamos valores social cristianos. Levantamos valores que ponen al hombre en el centro de la sociedad, que ponen la defensa de la vida en el centro de la sociedad, que ponen la defensa de la familia en el centro de la sociedad. Bien, y aquí un repaso de los precandidatos del Partido Nacional, un tema que ya hemos redondeado, analizado, y ahora vamos a empezar a desmenuzar un poquito la interna del Partido Colorado, que como decíamos, ya habíamos adelantado algo, es un cabeza a cabeza bastante, digamos, ajustado si tomamos en cuenta lo que es el margen de error de las encuestas. Oscar. Sí, no, más que nada el tema es los cambios que se pueden producir, los cambios que se han producido, no solo el tema técnico de las encuestas, que ha habido claramente un envión último hacia Talvi y un Sanguinetti que vino amenazado un poco por la aparición de la candidatura Manini Ríos, más allá que sí, hay un recurso ahí que es que gente que venía votando a Sanguinetti y ahora prefiere a Manini Ríos, va a votar a Manini Ríos en esta sería votar un candidato único. Tiene ahí Sanguinetti un poco, los sanguinetistas, la posibilidad de decir, bueno, pues sé útil en esta interna colorada de votar a alguien que ya anteriormente venías votando. Lo que ocurre, lo presentamos con clases sociales, lo presentó Eduardo y edades, que son dos candidatos que están llegando a segmentos bastante diferentes, ¿no? Clases sociales, medio baja o baja, predomina Sanguinetti, la clase alta o media alta es que predomina Talvi, en la media es que están parejos. Lo mismo en edades, el 48 años en tanto generación electoral es una barrera donde Sanguinetti está muy mejor soportado en las edades mayores, tal vez las nuevas, está implicando que hay dos tipos de fenómenos que los dos irrumpen en esta campaña electoral, uno viniendo del retiro y otro volcándose a la política desde fuera de la política en un partido luego que se presenta nuevo y con una competencia muy intensa. Lo que no ha habido todavía es, o ha habido muy sutilmente, lo ha habido, pero muy sutilmente, es que queden claros dónde están las diferencias de planteos, de programa de gobierno, de concepción, tanto de Sanguinetti como de Talvi. Ha habido más insinuaciones, quizás una de las cosas más notorias. Talvi en el debate con Andrade cuando pone el modelo chileno como un modelo a seguir. Pero fuera de eso no hay una articulación tan clara de diferenciaciones que diera lugar a un verdadero debate interno en las opciones. Son más opciones por lo que se le atribuye de concepciones, por sus respectivas trayectorias, que por lo dicho en la campaña electoral.
Sin duda son dos visiones distintas de cómo conducir el partido, para empezar, y después el país. Lo que ocurre, como decía Gerardo, Calvi llegó y no importa si sale primero. Además, con estas cifras puede llegar a ganar o puede perder por 15 puntos, porque esto se puede mover. Pero queda posicionado como un segundo relevante. Y por lo tanto ya es un cambio en el Partido Colorado, el papel que va a cumplir, bien, aunque uh-huh, quede lejos de ganar, no solamente porque gane la candidatura, ¿no? ¿Vieron que en los últimos días, en las últimas horas, se planteó que ya a Talvi la posibilidad de una fórmula Talvi-Sanguinetti no es algo que... que esté como en su radar? Es decir, cuando él estaba más abajo y aparecía la posibilidad de una fórmula Sanguinetti-Talvi, podía parecer razonable. Ahora que Talvi empezó a subir, empezó a posicionarse claramente, da la impresión que una fórmula con Julio María Sanguinetti a él no le cierra. Yo lo primero que me gustaría destacar es que Talvi ya es un éxito político. Ha hecho una campaña muy destacada, ingresó con una distancia muy grande respecto, bueno, a quien era un grande de la historia política uruguaya, un grande de la política uruguaya, una figura muy, muy pesada, que por otra parte parecía que iba a ganar con la puta bajo el brazo. Y bueno, ha hecho una campaña... competitiva. Como dice Oscar, podrá ganar o perder, pero ya, primero, el Partido Colorado, que hace un año y medio, estaba peleando el cuarto lugar, uh-huh, llegó a tener mediciones de 6, 5, hoy se ha dinamizado, y por otra parte, se ha dinamizado, bueno, con el retorno de un clásico, pero se ha dinamizado con alguien nuevo, que tenía presencia en la discusión pública, pero nuevo en la lógica de la política partidaria, que si le gana al doctor Sanguinetti, el Partido Colorado es un partido, es un partido en donde el ganar está muy marcado. En el himno del Partido Colorado dice, victoriosamente va. Bueno, a pesar de que la victoria está alejada, Talvi ha hecho una apuesta como decir, bueno, yo voy a ganar en el último minuto de cabeza en el segundo palo, pero Talvi, si le llega a ganar a Sanguinetti, va a lograr algo que en la historia del Partido Colorado posterior a la dictadura no se logró, y ese fue uno de los problemas. Es decir, los liderazgos no se heredan, se conquistan con votos. Y Talvi, una cosa es que Talvi hubiera ganado en el Partido Colorado solo o contra Marín Valle, y otra cosa es que el éxito de Talvi sea nada menos que ganándole a Julio María Sanguinetti. Por lo que yo creo que Talvi ya es un ganador. Es alguien que en la campaña ha logrado... objetivos sumamente importantes. Bien, tenemos que avanzar en el Partido Colorado, por lo menos hacer un repaso de quiénes son los precandidatos para, bueno, se nos va acabando el tiempo y esto tiene que seguir. Vamos con este informe. El Partido Colorado presentará en estas elecciones internas a 6 precandidatos a la presidencia de la República: Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi, José Amorim Valle, José Pedro Echegaray, Edgardo Martínez Simariov y José Gervasio González Querio. El partido que históricamente ocupó el gobierno durante más de 100 años obtuvo en las elecciones de 2004 su menor votación de toda la historia. En las elecciones de 2014, quien se presentó en las internas fue el senador Pedro Bordaberry, que recogió 103.000 votos, seguido por José Amorim Valle, con 36.000 votos. En el 2017, el senador Bordaberry anunció que no sería precandidato, motivo por el cual el partido estuvo mucho tiempo abocado a reagruparse.
La principal novedad es la vuelta al ruedo político del ex presidente Julio María Sanguinetti. Lo acompañan en su precandidatura el Espacio Ballistas, Revolución Ballista, y el Espacio Abierto, Libertad, Solidaridad, Vamos a Más, Izquierda Ballista, Lista Pachiquista, entre otros. Sanguinetti ingresó al Partido Colorado en 1960, por el cual ha sido diputado en tres ocasiones, ministro de Industria y Comercio, ministro de Educación y Cultura, dos veces presidente de la República y senador en el periodo 2005-2010. Si los humanos nos comunicamos distinto, es natural que todo eso haya repercutido en la sociedad democrática y por eso ocurren las cosas que ocurren. El propio concepto de representación hoy en la vida democrática está cuestionado. El ciudadano siente que se representa a sí mismo, que toma el Facebook y le escribe al gobierno, que lo cuestiona y dice, le he dicho al gobierno esto y el otro. El gobierno ni se entera, pero el ciudadano siente que se está representando a sí mismo. Otras de las novedades de este partido es la creación de un espacio de alguien que viene de la actividad privada para participar en la política. Ernesto Talvi, que lidera el nuevo sector denominado Ciudadanos, que recoge gran parte de lo que en su momento fue Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry. Se desempeñó desde el año 1997 hasta 2018 como director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. La educación pública es una organización muy, pero muy compleja. La educación pública tiene 700.000 estudiantes, 60.000 docentes, 3.000 centros distribuidos a lo largo y ancho del país. Es realmente compleja. Es una organización enorme y no necesariamente está gobernada por los más capaces, por los más preparados para la tarea. ¿Y cuál es el resultado? Esto es el resultado. El senador José Amorim Valle se presentará como precandidato a presidente por tercera vez consecutiva. El sector que lidera se denomina Uruguay Ballista. Fue diputado desde el año 1995 hasta el año 2005. Durante la presidencia de Jorge Valle fue ministro de Educación y nuevamente volvió a ser diputado en el periodo 2005-2010 y actualmente es senador de la República. También se presentará Pedro José Echegaray, quien lidera un pequeño sector denominado Marcando el Rumbo. Se recibió de analista programador en 1983 en la Facultad de Ingeniería. Dentro de sus propuestas se encuentran proteger a los desatendidos y que exista inversión para que haya empleo. José González Querio, oriundo de Salto, representa un nuevo sector bajo la agrupación Transformador. Edgardo Martínez Simarioff representa el sector Opción Colorada. Fue ministro de la Corte Electoral y recibe también el apoyo de Carlos Techera, quien se hizo conocido por estar afín a las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Momento de hablar del Frente Amplio. Óscar, usted decía hace pocos días en Radio Uruguay que fue el partido que tuvo la interna más prolija dentro de todo. Sí, digamos, hubo un esfuerzo de planificación para presentar una competencia, no competencia, con una serie de actos conjuntos. Esto ya ocurrió en otras internas del Frente Amplio, sobre todo la del 2009, uh-huh. Hubo algunos actos conjuntos. No hubo muchas críticas o ataques. Exacto. Entre los candidatos entre sí. Sí, el caso de Daniel Martínez, hubo periodos de ataque fundamentalmente al MPP, ¿no? Cuando dijo el ciclo Bonomi está concluido, o cuando que los Tupamaros no tuvieron una participación importante en la lucha contra la dictadura, que generó una serie de rispideces, y cuando, quizás un poco anticipadamente al resultado, empezó a decir que como que no podía ser la fórmula el 1 y 2, ¿no? Con lo que a mi juicio era un error, decir, el Frente Amplio nunca tuvo en cuenta los votos. El Frente Amplio tuvo primero una etapa de predefinición de la fórmula antes de cualquier elección, ¿no? Las de Vázquez Nin, por ejemplo, y las anteriores. Y luego sí siguieron los votos. Sereñas de Mujica Story fue el 1 y 2. Y la razón que se dio públicamente por la fórmula última es que Sendic era la lista más votada, incluso cuando aparecieron últimamente los cuestionamientos a Sendic,
la posición de la aclaración de Mujica fue es que los votos mandan. Entonces, hasta ahora, esto no quiere decir que no se cambien los criterios porque no hay ninguna decisión del Frente, ni siquiera implícita, que la fórmula es el más votado con el segundo. Pero venía la idea que sí. Bien. Y este es un cambio. Yo diría que eso es lo que yo veo como elementos un poco más ríspidos que hubo, que notoriamente son la antítesis de la rispidez que hubo en el Partido Nacional. Incluso en el Partido Colorado hubo algunas rispideces iniciales sobre todo ataques de Talvi al sanguinetismo, y a los sanguinetistas, que después sí se amortiguaron todas. Y ahora sí, el cierre del Frente Amplio en los últimos días fue de buscar la presentación de la mayor armonía e incluso, una cosa que no había ocurrido al principio, que todos entraron a identificarse con los colores del Frente Amplio, empezando por el propio Frente Amplio que había iniciado sus campañas sacando sus colores, el 5 de febrero. ¿No? Quería preguntarle una cosa, porque es cuando demasiado amable, es decir, evitando todo, que sea todo armonía, digamos, el Frente Amplio, ¿no? Parece que están como mimetizados y un programa único, esa insistencia, pero como que no se ven grandes diferencias, ¿no? Bueno, está buscado. Habrá que ver si eso ha sido un acierto. Porque una cosa es la tradición de la unión de las izquierdas. El Frente Amplio, una cosa es eso, que como bien se señalaba, el Frente Amplio inicia la campaña con algo sorprendente, que era que su marca tradicional, sus colores, no aparecían. El Frente Amplio es un partido absolutamente tradicional, es un partido que buena parte de su apelación a la ciudadanía tiene que ver con una comunidad de sangre, con colores, con épica. Bueno, eso no ocurrió. Y hay que ver también si para algunos candidatos fue lo mejor. Yo creo que es muy claro que Daniel Martínez trató de no cometer muchos errores. Y a pesar de que en algún momento marcó, después hubo situaciones bastante particulares. Cuando dijo algo que piensa y que siente, como que es que la Unión Soviética no fue socialista y fue una aberración, y salió el secretario general del Partido Comunista a decir no, y después al día siguiente seguía como diciendo perdón, quiero abrazar a cada uno de los compañeros. Bueno, una cosa muy sorprendente. Y después era muy claro que Mario Vergara y que Óscar Andrade, para crecer, tenían que competir de otra manera. Y quien compitió más, quien marcó diferencia, incluso para muchos quien hizo una campaña más exitosa, a tal punto de que ahora estaría creciendo, ha sido Óscar Andrade. A mí me resulta sumamente curioso que frente a un tema que divide a los frenteamplistas, como el tema de Venezuela, bueno, ha estado ausente. No solamente ha estado ausente, se eludió específicamente, lo eludió Daniel Martínez, lo eludió en términos de una definición clara Mario Vergara, no lo eludieron Óscar Andrade, que tiene una posición muy, muy clara, y Carolina Cose, que terminó, bueno, un poco diciendo es una democracia distinta. Claro. Y ahí hay un elemento muy interesante que es que Carolina Cose era la candidata cuyo principal respaldo era el MPP. Y parecía como que la imagen de Carolina Cose no calzaba mucho, no se articulaba mucho con el paradigma del voto MPPista. Y eso, de alguna manera, yo creo que está emergiendo, porque si Carolina Cose está tan distanciada en términos de intención de voto del ganador, y Óscar Andrade, con el respaldo del Partido Comunista y de otros grupos menores, está tan cerca de Carolina Cose, bueno, seguramente hay muchos votantes MPPistas que han tenido problemas con esta candidatura y que no han sentido la candidatura de Carolina Cose como una candidatura realmente del movimiento. Se ven identificados más con Andrade, Gerardo. Y yo creo que, en buena medida, hay un crecimiento de Andrade que responde a que se sienten más reconocidos,
Bueno, por esa dimensión de izquierda social que Andrade ha hecho mucho hincapié. Hacemos ahora la presentación del informe del Frente Amplio. Para asumir nuevamente como secretario general del ZUNCA. Recibe el apoyo del Partido Comunista. Ah, bueno, hay un problema técnico, no lo escuchamos bien, lo vamos a poner cuando podamos, pero lo importante es esta discusión, ¿no? Porque vamos a seguir avanzando. ¿Qué les parece si además del Frente Amplio, que vamos a poder repasarlo en algún momento, también hay partidos chicos que acá están emergiendo? Los que no tienen representación parlamentaria y partidos pequeños con representación parlamentaria, ¿no? Empezamos por los más fáciles. Bueno, el 30 de junio se juega un poco. Tienen candidatos únicos, no tienen internas. En realidad, bueno... El Partido de la Gente tiene una gran interna que Botinelli ha medido en forma persistente. Creo que tenés un anuncio impactante sobre una gran sorpresa. Gana Novik, bueno, eso es una gran novedad. Ojo. Pero sin duda, ahí no hay margen de error. No hay margen de error. Podemos decirlo de manera firme. Pero sin embargo, no nos engañemos, y esto no hemos hablado fuera de cámara. La franja de los partidos menores, que el domingo no se juegan nada, pero tienen la obligación de hacerlo. En octubre y después de octubre van a ser fundamentales. Primero, tal vez tengamos, y esto sí es absolutamente histórico, 8 partidos, si el PERI logra un diputado, 8 partidos con representación parlamentaria. Y vamos a tener una oposición, una franja de partidos menores que tal vez tenga un 10 o más. Puede ser, sí, el número de partidos, capaz que no. Capaz que no. Puede ser uno de los más altos, el más alto de la historia moderna. Con representación parlamentaria, claro. De la historia moderna del país. ¿No? Es la mayor fragmentación medida en términos parlamentarios en la historia del país. ¿No? Bien, vemos el informe ahora. El Frente Amplio definió sus precandidatos en el Congreso que se realizó el 1 y 2 de diciembre de 2018. La propuesta fue elevada por el plenario de dicha fuerza política que se realizará anteriormente. Los precandidatos que participan de la interna son Óscar Andrade, Mario Vergara, Daniel Martínez y Carolina Cose. Óscar Andrade fue obrero de la construcción, diputado por Montevideo durante los años 2015-2016 y renunció para asumir nuevamente como secretario general del ZUNCA. Recibe el apoyo del Partido Comunista, el Frente Izquierda de Liberación, el Congreso Frente Amplista, el Partido por la Victoria del Pueblo y Compromiso Frente Amplista, entre otros. El problema es que si estamos más preocupados porque le subsidiemos 300 pesos a una garrafa de gas que porque haya una mujer pobre con 4 gurises que no tenga con qué cocinar, estamos derrotados. Mario Vergara es contador y economista. Fue subsecretario de Economía y Finanzas en el periodo 2005-2008, presidente del Banco Central del Uruguay durante 2008 y 2013, ministro de Economía y Finanzas en el periodo 2013-2015 y nuevamente presidente del Banco Central del Uruguay durante los años 2015 y 2018. Recibe los apoyos de sectores como Banderas del Iber, Movimiento Popular Frente Amplista, Asamblea 1789, Agrupación Brazo Libertador, Nueva Izquierda, Juventud Serenista, Marea Frente Amplista y Espacio Serenista, entre otros. Con ese orgullo de todo lo hecho, hemos dicho que hay cosas que las tenemos que hacer mejor. Y claro que sí, con fallas, pero con el corazón, hemos llegado hasta acá. Carolina Cose es ingeniera de la Universidad de la República, en donde también estudió un magíster en ingeniería matemática. Se desempeñó como presidenta de Antel durante 2010 y 2015, como ministra de Industria, Energía y Minería en el periodo 2015 y 2019.
Su precandidatura es apoyada por el Espacio 609, Convergencia Popular, Avanzada Frente Amplista y Movimiento de Integración Frente Amplista, Corriente de Acción y Renovación Frente Amplista, Partido Socialista de los Trabajadores y Frente Amplistas Independientes, entre otros. Mis tres compañeros precandidatos y yo, fundados en la gesta Frente Amplista, amalgamados en nuestro programa único, hemos sido un muro de unidad contra el retroceso y hemos sido un puente hacia el futuro. Daniel Martínez es ingeniero industrial, mecánico, se desempeñó como presidente de ANCAP durante los años 2005 y 2008, fue ministro de Industria, Energía y Minería durante los años 2008 y 2009, senador por el periodo 2010-2015 y fue electo intendente de Montevideo desde el año 2015 hasta el año 2019. Martínez recibe el apoyo de su sector, el Partido Socialista del Uruguay, del Frente Liber Sereni, grupo que abarca a los sectores Alianza Progresista, Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio, Vertiente Artiguista, Partido Demócrata Cristiano, IR y Liga Federal, entre otros. Los cuatro compañeros recorrimos la patria de punta a punta, peleamos cada uno buscando acumular hacia un proyecto político común. Compartimos caravanas, compartimos marchas a pie y estamos por quinta vez juntos en un acto luchando para que gane el Frente Amplio. Ahora compartimos con ustedes el informe sobre los partidos chicos, llamados partidos chicos, que tienen representación parlamentaria. En la actualidad, 6 partidos políticos tienen representación en el Parlamento uruguayo. 3 de ellos son minoritarios, por cuanto tienen menos peso respecto a otras fuerzas políticas mayores. Estamos hablando del Partido Independiente, Unidad Popular y el Partido de la Gente. El Partido Independiente fue fundado en el año 2002 por los legisladores Pablo Mieres, Iván Posada y Ricardo Falero, escindidos del Nuevo Espacio, que había decidido reincorporarse al Frente Amplio. En las elecciones del año 2004 obtuvo un diputado y ha aumentado su bancada de legisladores en forma sostenida hasta las elecciones del año 2014, donde tuvo 3% de los votos, alcanzando 3 diputados y un senador. Se define como un partido de centroizquierda y en las elecciones internas se presentará el senador Pablo Mieres como único candidato a la presidencia de la República. Que nunca como esta vez es más importante octubre que noviembre. Nunca como esta vez es mucho más importante cómo queda armado el juego político con la distribución de votos en octubre, donde se arma el Parlamento, donde nadie va a tener mayoría. Y por lo tanto esa distribución de votos el 27 de octubre va a ser la que va a determinar qué tipo de gobierno vamos a querer, y cuanto más fuerza tenga el Partido Independiente, mejor va a ser el gobierno que surgirá de las urnas el año que viene. Unidad Popular es una coalición de partidos políticos creada en el año 2013 y tiene como base lo que fue Asamblea Popular, fundada en el año 2006. En las elecciones de 2014 obtuvo 1,1% de los votos, accediendo al Parlamento con un diputado. Se propone una agenda de defensa de los derechos sociales y de los trabajadores. En las elecciones internas se presentará un candidato único, el maestro Gonzalo Abella, y la fórmula presidencial será la misma del año 2014, con Gustavo López a la vicepresidencia. Cuando no está agobiado por las angustias de hoy, del desempleo, del dolor, de la enfermedad de sus hijos, de los agroquímicos, del desempleo, de la violencia brutal, de la desesperanza. Solo un pueblo que recupera la esperanza puede pensar de inmediato en lo ambiental. El Partido de la Gente fue creado en el año 2016 y tuvo su bancada en el Parlamento por la adhesión de representantes electos por otras agrupaciones, el senador Daniel Bianchi y el diputado Daniel Peña del Partido Nacional y el diputado Guillermo Fachero del Partido Colorado. Se posicionó como un partido de centro-derecha, haciendo énfasis en combatir la inseguridad. En el año 2018, la bancada se redujo a un solo diputado, cuando Bianchi fue expulsado por protagonizar un siniestro de tránsito por conducir alcoholizado, y Fachelo por diferencias con el líder del partido, Edgardo Novik. Por este motivo, otras figuras, como el exfiscal Gustavo Zubía, renunciaron y se sumaron a otros partidos. En la elección interna compiten su fundador, Edgardo Novik, y Fernando Carota, del sector Renovación. Este 30 de junio,
son las primeras elecciones del partido de la gente. ¿De qué gente? De la gente que quiere que se termine la inseguridad, de la gente que quiere que haya más trabajo, de la gente que siente que la vida está muy cara, de la gente que sabe que los problemas no te preguntan de qué partido sos, si sos de izquierda o si sos de derecha. El rol de los partidos denominados minoritarios en el Parlamento ha sido clave en los momentos en que el partido de gobierno perdió la mayoría parlamentaria y lo será aún más si ninguna colectividad política alcanza la mayoría absoluta en las próximas elecciones de octubre. Y ahora vemos a los partidos chicos, pero sin representación parlamentaria. 15 partidos políticos participarán en las elecciones internas, 6 de los cuales ya tienen representación parlamentaria y 6 competirán por primera vez. Según las encuestas, al menos 3 nuevos partidos tienen chance de ingresar al Parlamento. El recién fundado Cabildo Abierto, encabezado por el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, que ha centrado su campaña en el combate a la inseguridad y en ejercer la autoridad del Estado. El Partido Verde Animalista, liderado por el abogado Gustavo Salle y el exfiscal Viana, que ha centrado su campaña en denunciar la corrupción en el actual gobierno. Y el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, liderado por César Vega, que en las elecciones pasadas estuvo cerca de obtener una banca en diputados y centra sus propuestas en los problemas ambientales. El Partido de los Trabajadores, que ha participado en las elecciones desde su fundación en 1984, no ha llegado a tener representación parlamentaria. Aboga por los derechos de la clase obrera y postula nuevamente a Rafael Fernández como candidato a la presidencia de la República. Se presentan por primera vez también el Partido Digital, liderado por Daniel Goldman, un emprendedor dedicado a la innovación. El Partido del Orden Republicano, liderado por el coronel retirado Hugo Grossi, que se define como un partido de centro-derecha. El Partido Democrático Unido, encabezado por el empresario y docente Jorge Silva, se define como de centro y abriendo caminos con el abogado Jorge Patriti, que se ha enfocado en defender los derechos de los jubilados. En tanto, el Partido de la Concertación, cuyo objetivo es competir en las departamentales, tendrá como candidato a Julio Herrera. Mientras 4 partidos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido de la Gente, tienen 2 o más precandidatos, las demás agrupaciones solo llevan un candidato a la presidencia, por lo que no hay realmente elección interna, pero deben participar de la instancia porque así lo exige la ley. Esta será la elección interna con más partidos compitiendo por la respectiva nominación presidencial desde la implementación de las elecciones partidarias voluntarias en el año 1999. Todos estos partidos, Oscar, ¿cuál fue el que más le ha llamado la atención? No, a ver, primero, no es nuevo esto que haya, la elección pasada hubo también algunos partidos. Recordemos una norma, los partidos que se presentan en la elección de junio, ahora el domingo que viene, tienen que tener un piso de 500 votos para continuar hacia octubre. Por lo tanto, muchos de ellos lo que se juegan es continuar o no en carrera. Claro. En la elección pasada, el único que pasó, aparte de los que después llegaron al Parlamento, fue el Partido Ecologista Radical y Transigente, PERI, y el Partido de los Trabajadores, que es un partido de larga data de presentarse elecciones. Aquí, aparte de los partidos que ya están marcando mucho en las encuestas, la primera incógnita es el Partido de los Trabajadores, repite, probablemente sí, de basar los 500 votos y llegar a octubre, y tenemos la presunción de que el Partido Verde Animalista, más que nada por la candidatura de Gustavo Salle, pase también la barrera y esté en las elecciones de octubre. De los demás, las encuestas no aparecen, y como la barrera de 500 votos es una cifra insignificante en una encuesta, es muy difícil medir si pueden o no pasar a octubre, que es el dato clave para estos partidos que están en esta franja, ¿no? Esto implica una atomización, digamos, del electorado, esta dispersión de partidos, que si bien no es nueva, yo creo que 27 candidatos, 15 partidos, debe ser la más abundante, digamos, en los últimos tiempos. La fragmentación real la vamos a ver en octubre. Cuando sepamos cuántos partidos llegan a tener representación parlamentaria. El fenómeno de los partidos chicos
es tan viejo como el Uruguay, que en realidad no es muy viejo, que digamos. Pero, por ejemplo, Oscar votó al partido de la Concordancia, Tortorelli y Manrupe. No, justo nací enseguida. Acá hubo un partido autóctono negro en 1938, hubo un partido feminista en 1938, hubo un partido general Melchor Pacheco y Oves, que fue un récord mundial porque obtuvo a nivel de todo el país un voto. En Durazno. En Durazno hubo, por ejemplo, en varias oportunidades, partidos trotskistas que tuvieron más candidatos que votantes, con lo cual se disolvieron. Esta imagen, se disolvieron en la elección, esta imagen de partidos testimoniales, esta imagen de partidos menores, no implica efectivamente la fragmentación. Podemos tener ejemplos en la historia política uruguaya en donde han habido muchísimos partidos. Pero son partidos testimoniales, son marcas. Lo que marca la fragmentación política real es cuánto de esos partidos van a tener representación parlamentaria. Y recordemos algo interesante. En la política latinoamericana, el fenómeno del transformismo, parlamentarios que son electos bajo un lema y que antes de iniciar la legislatura ya están en otro partido o son lobbies fuera del partido, es un fenómeno frecuente. Pero acá nosotros, en estos últimos 4 años, hemos tenido un fenómeno muy raro, que es que el Partido de la Gente, sin haber comparecido en la elección anterior, hoy es registrado como un partido con representación parlamentaria. Claro. Incluso llegó a tener 3 legisladores, después perdió 2, pero ha mantenido 1 legislador. Obviamente no los logró en las urnas. Igual estos partidos. El Frente Amplio arranca con legisladores. Cuatro senadores no elegidos como Frente Amplio, ¿no? Claro, pero ahora otra construcción política. No, ahora, para una respuesta bien cortita, los partidos chicos y lo que puedan llegar a lograr algunos de ellos en una coyuntura de no una mayoría absoluta, puede jugar su rol. Hay que diferenciar. El Partido Animalista de la Unidad Popular, incluso el Partido Digital Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, Unidad Popular, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, tal vez incluso el PERI. Van a ser partidos muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener efectivamente una fragmentación parlamentaria muy grande. Uh-huh. Incluso para configurar gobierno, muchos de esos partidos menores van a tener la llave. Si no hay mayoría parlamentaria de nadie, va a tener que gobernarse de forma coaligada. Sí. Bueno, puede gobernarse en forma de coalición o puede gobernarse, lo estamos viendo en España con Pedro Sánchez, con un gobierno minoría que pretende hacer acuerdos en caso más o menos puntuales para obtener leyes o alguna coalición legislativa, pero no de gobierno. Eso ha sido muy frecuente en la historia política uruguaya, además. Sí, pero en general ha habido más juegos. ¿Coaliciones? Bueno, la del 42, de Ameza. Sin duda. Y después, lo que pasa es que tuvimos varios gobiernos de mayorías parlamentarias, de monopartidarias en este país, sin necesidad de coaliciones, ¿no? Y ya llegando prácticamente al final de esta recta final, valga la redundancia, y cuando ya nos acercamos estamos a minutos un poco más de la veda en los medios tradicionales, vamos a redondear y dar la puntada final. Álvaro. Tratando de atar lo que hablamos al principio con lo que ha sido el desarrollo del análisis, ¿no? A nivel internacional están pasando muchas cosas en las elecciones que nos sorprenden sistemáticamente. ¿Es tan distinto Uruguay? Esa es una pregunta que nos hicimos, ¿no? Se decía, Uruguay... Somos distintos, no pasan estas cosas, pero yo, escuchando el análisis en estas casi 2 horas, el efecto de las redes sociales, las noticias falsas, recorre el mundo, ¿va a ser distinto en Uruguay? Parece que no. La aparición de un outsider,
en este caso un empresario, muchos empresarios en el mundo han sido electos en el último periodo. La influencia del dinero en las campañas, el desinterés por la política, otra de las cosas que nos decíamos en Uruguay, bueno, acá la democracia, Latino Barómetro, última veces, nos muestra que también esa es una tendencia en Uruguay. Corrimiento a la derecha, se decía hace un rato, parece que la fragmentación parlamentaria sí, pero no parecería que está tan cuestionado en términos de las familias políticas. No sé, mi planteo es, el domingo y seguramente en octubre vamos a terminar respondiendo esa pregunta. ¿Somos tan distintos? ¿Estas cosas no nos pasan a nosotros? O llega un poquito tarde y un poco más moderado. Sí, el Uruguay que tiene una vieja vocación isleña, la Suiza de América, el ser la Arcadia democrática en América Latina. La aldea gala. La aldea gala, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente va a tener fenómenos que llegaron antes en otros lugares de América Latina y ni que hablar de Europa y del mundo, pero que al Uruguay finalmente han llegado. En algunos casos, para mal. Nosotros no debemos olvidar que en estas campañas internas, en donde se había firmado un pacto contra las noticias falsas. Contra las noticias falsas. Bueno, hubo una apelación muy fuerte, sobre todo de un candidato, a propaganda negativa, a propaganda, a hacer un uso de mecanismos del absolutamente ilegítimos. Incluso hubo una contratación de especialistas en esa dirección. Bueno, eso marca que algunas cosas que nos generaban, bueno, orgullo en el sentido de que no habían ocurrido en Uruguay, lamentablemente las hemos visto en la campaña para las internas. ¿Qué pasará después del 30 de julio? Falta mucho, pero Vivir Sin Miedo y la campaña por Vivir Sin Miedo hoy está ganando. Está ganando en octubre, pero falta. Habrá que ver, y hay algo importante, que quien obtuvo la convocatoria con un éxito político muy grande, ¿recuerdan? 420 y pico mil firmas. Aparentemente no recaudó de ese yo político. O sea que un plebiscito de reforma constitucional que prácticamente llevó adelante en soledad el senador Larrañaga, finalmente genera un hecho político que no es capitalizado. El 30 se verá, pero que no parece haber sido capitalizado por su promotor. Bien, nos tenemos que ir despidiendo. Los temas están planteados. Vamos a llegar al domingo. Yo pensaba que seguíamos hasta el domingo. Bueno, podemos seguir. Pero está la veda. Está la veda. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Vemos muchísimas el domingo. Gracias. En una transmisión especial, y vamos a remarcarlo desde acá, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, todos los equipos técnicos, periodísticos de Televisión Nacional, de TV Ciudad, de las radios públicas, de todo el país, de Radio Uruguay. Va a ser un placer. La invitación está hecha. Con todos también, los analistas. Bueno, tenemos a Factum con todo lo que son los datos, las encuestas, las bocas de urna que vamos a tener allí. A Oscar Botinelli, a Eduardo Botinelli, Álvaro Padrón, Gerardo Caetano. Exacto. Y bueno, no podemos mencionar a todos, pero es una multitud de personas que van a estar atrás de toda esta transmisión y con mucho esfuerzo se viene preparando. Bien. Gracias. Buenas noches.